Estamos viviendo lo que es el Nacional Federativo de Gimnasia Aeróbica, muy contentos de cómo nos ha recibido el departamento de, de San Martín, eh, felices de, de, poder ser los organizadores de este gran evento y, y esperamos, bueno, que estas, estos cuatro días de, de jornada deportiva eh, sean de agrado para todo el público de San Martín. Se viene un gran nivel, sobre todo el sábado y el domingo, que viene la Selección Argentina, así que bueno, felices, felices de estar acá. Han llegado nueve federaciones eh, y más de 700 gimnastas. Tenemos 740 rutinas más o menos para estos cuatro días. ¿Cuáles son las edades de los deportistas que están participando? Desde 7 años, eh, bueno, hasta 24 o más, un poquito más. Sí. El adulto es de 18 para arriba y tenemos gimnastas de 34 años que todavía siguen compitiendo a un muy buen nivel. Por ejemplo, hoy día es que estamos con los niveles más eh, pequeños, eh, no son tantas horas, eh, pero como han sido tanta tanta tan grande las delegaciones. Nos hemos demorado un poquito en lo que fue la prueba de piso, que es cuando los gimnastas prueban el piso para, y las músicas para ver cómo van a hacer la pasada. Las coreografías duran un minuto 20, no son largas, eh, pero obviamente al haber tanta cantidad de coreografía, me parece que los próximos nacionales vamos a tener que aumentar un día por lo menos. ¿Cómo son las coreografías que nos puedes detallar? Y las coreografías, como decía Jorge hace un rato, eh, están eh, conformadas por una ejecución artístico y dificultad. En donde muestras un tip, una coreografía de combinación de la aeróbica básica con danza y la originalidad de lo que el, el coreógrafo o el entrenador pueda mostrar. Uh -huh. Según eh, tenés que eh, estar interpretando la música, tu malla tiene mucho que ver y bueno, es un, una serie de cosas que hacen que lleguemos al puntaje. ¿Van a haber premios? Sí, 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 se premia primero, segundo y tercero y va a haber copa para los mejores. Para las federaciones ganadoras. ¿Cómo es la preparación para todo este, este deporte que es tan importante y que por ahí bueno, no, no se ve mucho? Y los gimnastas de nivel elite entrenan mínimo tres horas por día, todos los días. No, no descansan. Y sobre todo los que se están preparando ahora para el panamericano. Así que es preparación física, dura, eh, toda la parte técnica, eh, mucho clásico, mucha postura, un poco de danza. Es muy compleja. La heroica es muy, muy compleja. Hay este, eh, alguna otra instancia aparte de esta para que los deportistas participen del Panamericano o los que ganan acá ya pueden eh, quedan clasificados. El selectivo del Panamericano ya se hizo, fue en agosto. Ahí participaron todos los gimnastas, solamente del nivel elite, del nivel A. Que eh, optaban por ir, o sea, que tenían ganas de ir o que tenían la chance de poder ir, los que se sentían cómodos para poder ir. Este torneo sirve de preparatorio para el Panamericano, o sea, es una pasada antes del Panamericano y saber más o menos cómo los vemos, sobre todo los jueces, los entrenadores, saber cómo va a estar esa pasada en el Panamericano.